la Institución Educativa Departamental y Técnica Francisco de Paula Santander gradúa y bachillera a los diferentes estudiantes promoción 2020 en las diferentes modalidades técnico-industrial, técnico-comercial y técnico-agrícola, con el siguiente orden del día. Primero, oración. Segundo, himno, Colombia y nuestra institución. Tercero, palabras de nuestro rector Luis Alberto Evilla Cortina. Cuarto, palabra del estudiante Dumarlis Fernández Amaya. Quinto, lectura de las actas. Sexto, premiación. Séptimo, palabras final del coordinador Álvaro Linero López. Octavo, proclamación de los graduandos. Noveno, marcha final. Oración a cargo de Monseñor Dairo Navarro Escobar. En este día tan especial, ustedes queridos jóvenes se gradúan, quiero darle gracias a mi Dios por sus vidas, por sus padres, por los docentes, querido rector. Pedirle que la gracia del Señor siempre esté en ustedes. Recuerden lo que dice un gran autor. La vida, el mundo, está en las manos de aquellos que son capaces de correr el riesgo, de soñar. Ustedes y yo tenemos que soñar para seguir adelante. Gracias, Señor, por la vida de estos jóvenes. Gracias, Señor, por cada uno de esos esfuerzos que hicieron. Que la bendición del Señor sea en ustedes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Continuando con el orden del día, himno de Colombia. La institución. Repulsa una luz del oriente, la
el señor rector Luis Alberto Evilla Cortina. Muy buenas noches. Quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad que me ha brindado de estar al frente de una institución tan importante para el municipio de Fundación y el departamento del Magdalena como lo es la institución Francisco de Paula Santander. Quiero darle mis sinceros agradecimientos a las autoridades educativas municipales, departamentales y nacionales que nos han brindado el apoyo para que en medio de esta pandemia tanto nuestros estudiantes como nuestros docentes y padres de familia podamos seguir adelante con cada una de las metas académicas y también en las metas personales y del proyecto de vida de nuestros estudiantes. Gracias, señor Vera Judith, por su apoyo incondicional. Gracias al equipo docente y directivo docente, a las secretarias, a los vigilantes, a todos los que han aportado para que la institución no se detenga y para que en medio de las adversidades continuemos trabajando y continuemos formando a los ciudadanos de Fundación del Departamento de Colombia y del mundo. Queremos también reconocer en este día el esfuerzo y la resiliencia que han tenido nuestros estudiantes y nuestros padres de familia para sacar adelante el año escolar, no solo de esta promoción de grado 11, sino de todos los niños, niñas, jóvenes, adolescentes e incluso adultos de la jornada nocturna que se esmeraron para que hoy pudiéramos lograr una meta más. Hoy, este grupo excelente de muchachos y muchachas que se entregan a la vida como bachilleres y a la sociedad van a seguir aportando para que cada día seamos un mejor Fundación, un mejor Magdalena, un mejor Colombia y un mejor planeta. Porque todo ahora es globalizado y los efectos de lo que hacemos aquí en Fundación se sienten a nivel mundial. Entonces el mundo hoy está sintiendo esta promoción de estudiante que se está graduando en el Francisco de Paula Santander. Tenemos varias modalidades y hoy reconocemos también el esfuerzo que hicieron los tutores del SENA y nuestros docentes del área técnica para que ellos reciban, además del título de bachiller, puedan recibir un título de técnicos a nombre de la institución y otro a nombre del SENA. Técnicos comerciales, técnicos industriales y técnicos agrícolas, aportando también empleo para estos jóvenes que pueden ubicarse, pero que no es la meta principal de nuestra institución, sino que queremos que cada uno de ustedes y cada una de ustedes jóvenes puedan continuar sus estudios universitarios, que puedan seguir con ese espíritu de resiliencia que los ha mantenido al frente de su educación y que puedan continuar en la universidad, que es nuestro mayor anhelo y que soñamos con verlos dentro de 4 o 5 años, o 6 o 7, dependiendo del programa de pregrado que escojan y la duración del mismo. Queremos verlos graduarse nuevamente y que vengan a seguir prestando su servicio a este municipio de Fundación que tanto lo necesita y que con la preparación de ustedes vamos a seguir creciendo como ciudad, porque en estos momentos somos una ciudad pequeña, pero queremos ser el polo de desarrollo del norte del departamento del Magdalena, como hasta ahora lo hemos hecho y queremos seguir mejorando. Gracias, y quiero también pues agradecerle a los padres de familia, quiero felicitarlos con un caluroso y fuerte abrazo desde esta tribuna, ya que por la pandemia no podemos estar todos reunidos, pero que de manera virtual que hicimos hacer el esfuerzo para reconocerles todo el trabajo que hicieron durante el año y que esperamos que no desmayen, que sigan perseverando, insistiendo, persistiendo, porque las metas no se construyen durmiendo, se construyen como ustedes lo han hecho hasta ahora, trabajando con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pero después también vendrán las recompensas. Entonces, que Dios me los bendiga, les deseo y les auguro muchos éxitos, que esta es una etapa más de la vida de ustedes académica, profesional y personal, pero sé que seguirán dando fruto. Dios los bendiga y espero dentro de poco verlos graduándose como profesionales. Muchas gracias. A continuación, las palabras de la estudiante Dumarly Fernández Amaya, 1104. Buenas noches. Gracias al Dios Padre Celestial por permitirnos estar celebrando nuestra graduación de bachiller.
La institución educativa y departamental técnica Francisco de Paula Santander le da la premiación a los siguientes estudiantes. ...1101... Jesús David Escalante Herrera. Mayra Alejandra Yepes Ibáñez. 1102... Sharon Juliana Peralta Ortega. Meleidis de Jesús Carranza Flores. 1103, Diego Armando Esalas Gutiérrez. Sebastián Andrés Martínez Arevalo. 1104, Breyli Joana Pavón Pérez. Karen Viviana Reyes Urrego. 1105, Adimir Andrés Plata Medina. María Fernanda Martínez Pertús. Y 1106, Sandy Joana Zambrano Pertús. Brandon Xavier Ríos Jaraba. Continuamos con la lectura del acta en la modalidad técnico-comercial a cargo de la coordinadora Nuris Caballero. Muy buenas noches. La Institución Educativa Departamental Técnica Francisco de Paula Santander, Fundación Mandarina, los 14 días del mes de diciembre de 2020, se reunieron el señor rector Luis Alberto Villa Cortina y la secretaria Clara Cecilia Sabarín de Arce para formalizar la graduación de los estudiantes del grado undécimo de la Institución Educativa Departamental Técnica Francisco de Paula Santander con reconocimiento de carácter oficial mediante resolución departamental número 0710 del 4 de julio de 2019, cumpliendo con los requisitos estipulados por la ley 115 de 1994 y el decreto 1075 de mayo 26 de 2015 para otorgar el título de bachiller técnico comercial. Comprobada la situación legal y académica de los estudiantes del curso y aprobación del nivel de educación básica y media, se procedió a otorgar el título de bachiller comercial a la graduando cuyo nombre y apellido y documento de identidad se proclaman a continuación. En fiel copia de la acta original número 24, que consta de 84 estudiantes graduados, dado en fundación a los 14 días del mes de diciembre de 2020. Iniciando con la joven Acevedo Monsalvo Lluris. Mercado Valentina. Área Gutiérrez de Encimaría. Atencio Osorio Charit Isabel. Barraza Martínez Laura de Jesús. Barrios Andrade Sheila Rosa. Bermúdez Varela Daniela Paola. Caballero de la Voz, Zuley Paola. Caballero Polo, Andrea Carolina. Camargo Gil, Brandi, Luis. Camargo Orozco, Jason Enrique. Cantillo Beltrán, Vanessa Lorena. Cantillo Yancey, Cayera, Gisela. Flores Meleidis de Jesús.
Solares, Patricia. Sera Bonet, Nayerli, Paola. Charis Mercado, María Camila. Contreras Fontano, Kevin Javier. De Horta Batista, Charita, Vanessa. De la voz Ciro, Gabriel y Jesús. De la mar, Carranza, Valeria Carolina. Es Sala Gutiérrez, Diego Armando. España, Yancy, Marilyn Estel. Fernández, Amaya, Marlos. Fontalvo, Arevalo, Chinet, Carolina. García, Orozco, Jerry, Juliet. García Valencia, Stephanie. González Tapia, Linda Meleza. Gutiérrez, Gutiérrez, Vanessa Alessandra. Gutiérrez, Miranda, Luis Carlos. Hernández, Ospino, Dana Rosa. Hernández, Yance, Donaldo Rafael. Menina Cristian David. Lobo García Lluís Marcela. Márquez Macea Cadillubien. Martínez Arevalo Sebastián Andrés. Martínez Castillo María Fernanda. Martínez Martínez Diana Marcela. Medina Maricel. Martín y Vizcaíno Lianis Carvay. Medina Martínez Lleris Zoraides. Medina Polo Maylon Enrique. Medina Rodríguez Carlos Javier. Merino Meriño Quintana Karina Melissa. Rosa Parrao, Marisabel. Ortiz Mejía, Julio Andrés. Pavón Pérez, Berlín, Joana. Padilla, Ramírez, Edison Miguel. Palmera, Carranza, Daniel Pérez. Palmera Carranza, Rafael José. Peña Acosta, Javi Alfonso. Peña Salas, Ángela María. Peralta Ortega, Sharon Juliana. Pérez Castillo, Silet Saudí. Pérez Colón, Liliana Zoraida. Polo Guerrero, Tajer de Jesús. Polo Medina, Natalia. Nacine Fontalvo, Carolay de Jesús. Reyes Urrego, Karen Viviana. Río Jaraba, Brandon Xavier. Robaina Hidrago, Francesco Abraham. Rodríguez Carracedo, Ángel Gabriel. Rodríguez Gamara, Sureños. Rúa Vizcaíno, Benjamín Enrique. Clara Marcela. Salas Ortega, Miguel de Jesús. Sánchez Toscano, Charit Lorena.
Sara Rodríguez, Lourdes Paola. Sosa González Carendayana. Sosa Miranda Clavisis, Joana. Sosa Pérez Wendy Vanessa. Tapia Martínez Yuredis Paola. Tobián Medina Santiago. Ursula Paternina Jennifer Andrea. Valencia Cantillo Luz Adriana. Vega Andrade Jesús Alberto. Villero Montenegro Shirley Dilén. Yaguro Granados Sneider Antonio. Zambrano de Agua Kendry Vanessa. Zambrano Perdus Santi Joana. Del acta en la modalidad técnica agrícola a cargo de nuestra secretaria Clara Sabarayen de Arce. Mosquera Tobar Juan David.
Jairo Jaire. Ortiz Padilla Yubriel Yubrián. Payares Albarrán José Ricardo. Quintero Arrieta Joel Enrique. Ramos Cantillo Angie Paola. Salas Sanabria Luis Eduardo. Salgado de Ávila Dayana Michel. Sierra Montero Adriana Cristina. Trillo Ortega Víctor Naí. Yepes Ibáñez Mayra Alejandra. Del Acta Técnico Bachiller Industrial a cargo de la secretaria Disney Cantillo. Buenas noches. Institución Educativa Departamental Técnica Francisco de Paula Santander. En Fundación Magdalena, a los 14 días del mes de diciembre de 2020, se reunieron el rector Luis Alberto Villa Cortina y la secretaria Clara Cecilia Sabaraín de Arce y se formalizó la graduación de los estudiantes del grado 11 de la Institución Educativa Departamental Técnica Francisco de Paula Santander, con reconocimiento de carácter oficial mediante resolución departamental número 0710 del 4 de julio de 2019, cumpliendo los requisitos estipulados en la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1075 de mayo 26 de 2015 para otorgar el título de Bachiller Técnico Industrial. Comprobada la situación legal y académica del estudiante que cursó y aprobó los niveles de educación básica y media, se procedió a otorgar el título de Bachiller Técnico Industrial. Al graduando cuyos nombres, apellidos y documentos de identidad se relacionan a continuación. Es fiel copia original número 024 que consta de 23 estudiantes graduandos, dado en fundación a los 14 días del mes de diciembre, firmado por licenciado magíster Luis Alberto Villa Cortina, Clara Cecilia Sabaraín de Arce. Amador Narváez Eduardo José. Anaya Reyes e Ilín Dayana. Arisa Contreras Nilbardidí. Castro Torralbo Noiber Enrique. Conrado Medina Jefferson Smith. De la Cruz Rada Gabriel David. De León Acevedo John David. Gutiérrez Arevalo R. José. Morales Troncoso Jesús David. Orozco Movilla Jonis Miguel. Ospino Coronado Jainer Miguel. Otero Riquet Juliana Vanessa. Pedraza Pertus Oscar Iván. Suárez Audi Patricia. Plata Medina Adi Miradores. Polo Viñez Dana Paula. Samper Padilla Eduardo David. Samper Pertus Sergio Andrés. Tobías Angarita Kevin Aldair. Firmado y sellado por Magíster Luis Alberto Villa Cortina, rector, Clara Cecilia Sabaraín de Arce, secretaria. A continuación, las palabras del coordinador Álvaro Linero López. Buenas noches, comunidad educativa de Francisco de Paula Santander.
Termina un año escolar 2020 muy atípico. En nuestra población hubo muchos esfuerzos de nuestros estudiantes, gracias a mi Dios. Pero eso no fue motivo para que ustedes, queridos estudiantes, sacaran adelante su año, como en realidad, cuando entraron ustedes a esta institución, quisieron hacer lo que están haciendo hoy. Yo los felicito a todos. La verdad que el padre de familia que hizo muchos esfuerzos para que ustedes sacaran adelante su año. Yo los invito a ustedes, padres de familia, que no amilanen esfuerzo, no escatimen esfuerzo para que sus hijos queden hasta ahí. No. Por favor, son una piedra muy preciosa para que ellos sigan esa etapa universitaria, porque nosotros sabemos, conocemos de antemano que son una piedra preciosa que la pulimos y ustedes sabrán más tarde agradecernos a nosotros. La verdad que ellos están muy, pero muy presto para que entren a la universidad. Sabemos, conocemos qué es lo que ellos llevan en su mente. La verdad que a ustedes, estudiantes, yo quisiera decirles gracias por apostar en esta querida institución Francisco de Paula Santander. Nos da mucha tristeza. Este año, la verdad, no pudimos estar con ustedes. ¿Cómo hubiésemos querido estar con ustedes para abrazarlos, tomando la foto como todos los años? Pero desgraciadamente no pudimos. Pero bueno, estamos presenciando con ustedes todas las cosas, no hay problema. Pero la verdad es una cosa, señores estudiantes. Ustedes serán los hombres del mañana. Ustedes serán los que van a sacar a su familia, a la población de Fundación, a Colombia y por qué no al mundo entero de esta crisis que tenemos en el mundo. Yo los invito a seguir, a todos. No quiero que se lo quede ninguno por las calles, polulando por la calle de Fundación. No, señor. Señores padres de familia, ustedes tienen que brindarle todo ese apoyo a sus hijos. Nosotros lo hicimos y estamos prestos también así a que cuando vengan ustedes acá, nosotros con mucho gusto le brindamos asistencia. Yo le digo también sinceramente que ustedes fueron unos estudiantes que cumplieron a cabalidad este año, un año bastante difícil, un año bastante sofocante. Padre, familia, ustedes tienen a más hijos, tienen mucho más hijos. Por favor, aquí lo esperamos. Aquí la institución tiene los brazos abiertos a todos ustedes. Las puertas están abiertas. Recuerden que sus hijos salen muy, pero muy bien preparados. Por eso necesitamos que ustedes sigan para que sus hijos sean calientes. Los invito a que este fin de año, por favor, tengamos a nuestros hijos y a nuestros padres. Miren que la pandemia no se ha terminado. Lo queremos completijo el próximo año a ustedes y a nuestros hijos también. Feliz año nuevo, que sean felices. Muchísimas gracias. Noveno, marcha final.